Aquí tenemos otra de las nuevas figuras que ha lanzado Hot Toys en preorden y como decía en la miniatura, esto sí, así sí, porque habiendo tantos personajes en el universo de Star Wars que no tienen figura, pues podrían ahorrarse estar haciendo troopers, incluso inventándose troopers dorados, cromados y todo ese rollo y sacar figuras que realmente pues sí que la gente quiere necesita para completar pues sus sagas en concreto este general Gribus, pues no lo había sacado Hot Toys había una figura por ahí hace tiempo de Sideshow pero pues que tenía algunos problemillas como que había brazos que se partían en este caso espero que eso pues no les ocurra además aquí podemos ver que la figura es diecast así que pues debería tener un plus más de calidad deciros que bueno bienvenidos al canal y que podéis suscribiros que es gratis vamos a ver la figura Bien, aquí nos presentan que la figura, este androide va a tener movimiento ocular. Vemos que tenemos aquí esta especie de lanza, maza, lo que sea, con rayos de energía. También vamos a tener aquí una parte quemada, un daño de batalla. Tenemos un poco de articulación en lo que es el pecho, la armadura, un blaster. Aquí tenemos algún miembro cercenado, tiene pinta. Eh, las luces LED en los sables que están alimentadas por USB. Aquí vemos eh, manos intercambiables. Tenemos 1, 2, 3, 4 pares de manos intercambiables y pues lo que parece que son antebrazos. En cuanto a sables, tenemos 8 empuñaduras. 4 de ellas son las que están alimentadas por USB. Y tenemos cuatro hojas de sable normales y dos con efecto de movimiento. También nos incluye aquí una base personalizada. Hay otra opción que es una especial, es una edición exclusiva con una moneda conmemorativa. Esta con, vemos que es un color así, rubí, rojo. Y luego habrá otra que es con eh, la moneda dorada. Esto, como sabéis, pues generalmente se consiguen en Asia. Bien, pues el esculpido que vamos a decir que pues tiene muy buena pinta. Que estas cosas así, estos personajes robóticos, animatrónicos, eh, humanoides. Suelen quedar mucho mejor en esculpidos, aunque bueno, ahora llevamos unos añitos que la calidad de los esculpidos ha mejorado mucho. Aquí podemos ver el efecto de movimiento de los ojos, que también queda muy guay para las figuras. Aquí vemos los modos en los que podemos exponer los brazos. Nos enseñan así fotitos, que está muy bien. Sí que era un brazo cercenado. Vale, lo he adivinado. Aquí también podemos ver cómo se puede abrir la zona del pecho para dejar a la vista el interior de los circuitos y todas esas cosas. Y aquí en rojo nos indican todas las partes que son Daikas, o sea, la armadura en sí no. Imagino que entonces pesaría mucho y haría sufrir eh, las articulaciones porque son muy pequeñitas. Y lo que han hecho es como hacer el esqueleto básico en, en metal. Aquí podemos ver un poquito más de detalle del patrón de la capa por la parte interior. Tiene muy buena pinta. Aquí vemos los bolsillitos para colección de, de sables que se está haciendo aquí el amigo. Y la verdad que si lo expones así con todos los brazos abiertos y cada uno con su sable, pues queda espectacular. Aquí tenemos un adelanto de lo que va a ser la munición. Y poco más que decir, bueno, sí, tiene pinta de que esta capa parece que tiene alambre aquí en, en el borde. Se ve así un poquito grueso y con doble costura, así que aquí debería de ir un alambre. Genial porque así puedes hacer ese tipo de poses, así con la capa al viento. Y poco más, estoy a la espera de que salgan todos estos precios y fechas de estas figuras. Y como siempre, pues intentaré dejarlo en el primer comentario de este vídeo fijado. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribíos al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.